Buenos días, soy Mayayo y hoy quería hablaros de las gafas, ¿sabes?, nuevas de 2016 de Rudy Project, las Trail YX. Hoy estamos en la Copa de España de esquí de montaña, en pleno Candanchú, y quería que las vierais precisamente en un entorno de nieve y alta montaña para explicaros algunas de sus principales ventajas, como son tanto la ligereza como las lentes fotocromáticas intercambiables. Entonces, vamos a acercar la cámara para que podáis ir viendo los detalles, ¿vale? Os voy enseñando. Un detalle elegante, ¿sabes?, es que son Made in Italy, ¿vale? Lo pone en la patilla, ¿sabes? Y en tiempos de predominio chino, bueno, pues ver que todavía en Europa se sigue haciendo productos de alta calidad siempre se agradece. Como veis, toda la máscara está hecha, ¿sabes?, para que arrope, ¿sabes?, la cara lo más posible. La lente es una lente intercambiable, como veis, es fácil de montar y desmontar. Hay distintas lentes. En este caso, estas lentes son policromáticas, es decir, dependiendo de la luz que incida en ellas, ¿sabes?, hacen espejo o son transparentes. Esta misma montura que llevo ahora, ¿sabes?, en un día de niebla es completamente transparente. Hoy, que estamos empujando prácticamente directos al sol, si os fijáis, hace espejo. Si vamos viendo los detalles, veis que tiene una pieza, ¿sabes?, de caucho con un ajuste, ¿sabes?, en el puente, ¿sabes?, que podemos ajustar un poco al alza o al ancha. Y luego, ¿sabes?, la patilla y la montura tienen varios respiraderos para que no se nos empañen. Luego, si llegamos ya a las patillas, pues es una patilla ancha para que sujete bien, pero como veis, todo perforado, ¿sabes?, para que no tenga peso, ¿sabes?, articulada. Y finalmente, la parte final es en un plástico más blando para que nos sujete mejor, ¿vale? Y tenemos también este pequeño hueco por el que podemos meter el cordón para colgar las gafas. Así pues, como os decía, gafas Rudy Project nuevas de 2016, muy ligeras, ¿sabes? Y a mí personalmente lo que más me gustan es que la idea es como en El Señor de los Anillos, lo de un anillo para controlarlos a todos. Bueno, pues una gafa para casi cualquier deporte de montaña que quieras probar, sea ciclismo de montaña, sea trail, sea esquí de montaña, es todo aquello donde no necesites realmente la máscara de ventisca. Para todo lo demás, Trail YX. Eso sí, el precio, 139€ de precio oficial recomendado. Ahora iremos completando la prueba a fondo en distintas actividades para publicarlo más adelante al detalle con vosotros. Gracias por vuestra atención, hasta la próxima.